¿Cómo va, caballero? ¿Cómo va? Aquí una vez más, haciendo otro video. Al que no le gusten mis videos, simplemente que no lo vea o que lo que sea, que salga de aquí. Yo no obligo a nadie, ni le pago a nadie, ni le ruego a nadie que vea mis videos. Es una aclaración para las personas que están del lado de allá, que de vez en cuando se les va los deditos, se les ponen locos, ¿me entiendes? Y tienen ideitas y opiniones que no están de acuerdo con las normas, ¿me entiendes? De respeto entre relaciones humanas y entre personas, entonces les da, ¿me entiende?, por ponerle comentarios inmaduros y como pingones, pero igual, como ya dije, que no le gusten mis videos, que no los vea, a colación. Saltando esa parte, lo que voy a hacer aquí, al igual que siempre, son unos freestyle. Ustedes saben que me gusta freestylear. Y nada, hay una pila de instrumentales que he encontrado aquí, que ni los he oído, aquí están. Y ya, y voy a echar algo encima de eso ahí. Entonces no sé ni cómo esto va a quedar, esto es una talla que... Lo voy a hacer aquí, va, para entretener muy rápido y eso. Más tarde te va a salir y eso está. Entonces voy a meterme aquí un ratito. Yo, estos beats son del internet. Espero que ninguno salte. Ojalá que no. Vamos a darle volumen a eso. Disculpenme por el audio, sé que no es el mejor. Bluff, cause a rapper and a killer can't mix. Yo, reaje pa subterráneo. Ajá. Yo, voy a fiscalizar sobre lo que a mí me dé la real gana. Tú sabes bien, a la serrana cubana me pongo en fase. Yo, 1, 2, 3, no te pases boca y entonces te tapo en la cara. Ojalá hacer este tuviera yo enfrente de mí, pa' ver si ibas a tener los cojones de hablar y decir toda la pinga que dices. Sí, dices tú que tienes de hacer y poder decir y hacer. Realmente tú tienes el placer de estar sentado del lado de allá, escribiendo y tecleando, pero la verdad no tienes los cojones ni las pelotas de venir a mi cara, porque si no la boca yo te la dejo rota. Dice, segunda parte de esta historia, te decía que no tienes ya las pelotas, porque si no la boca yo te la dejo rota, seré. No te pases, no te hagas cabrón, tú sabes que la fase yo te despingo en esto, es así. Yo me pongo en fase improvisando, hace tiempo que vengo en esto, poniendo y estando embarrando, poniendo mis manos en esta historia. El real hip hop cubano, yo lo siento, lo llevo adentro, es así como yo lo represento. Y mucha gente dicen que yo me hago el violento, pero realmente mucha gente no tiene clara su mente, se pone a hablar y a difamar porquería por la boca. Y realmente nadie de ninguno de ustedes me conoce a mí, y no saben ni quién soy yo, y se ponen a estar hablando mierda y no yo. Ajá. Relajadamente. Yo. Ya, y para dejar esta historia atrás, tú sabes que ya no puedes decirme más nada. Es así, en esta historia yo me pongo fase, hacer no te haga, no te pase, yo te doy clase en esto. Es así como me manifiesto, sentado aquí sin sudar la cara, estoy freestyleándote, diciéndote que tú sabes que quisiera hacer mucho más de lo que realmente puedes hacer. Por esa razón es que vienes tú aquí a verme a mí la cara prieta. Tú sabes que es así, yo sigo freestyleando para ti con un beat que yo cogí aquí en internet. Esa amiga. Ya veo, el beat está bueno, pero tú no me dejas cantar. Voy a coger otro beat aquí. No me cante. Déjamelo limpio a mí ahí. Ajá. Yeah. No es fácil. Muchas veces uno tiene que estar aquí tratando de estarle probando cosas a la gente, que uno no tiene que probarle a nadie. Yo no tengo que probarle nada a nadie. Lo que hago, lo hago porque me sale a mí de lo que tengo entre mis dos piernas. Yo.
dice, esto es un beat de Yejila, tú sabes, en la esquina. Yo no estoy parado freestyleando ahora, simplemente yo estoy bembeteando aquí sentado, diciendo que es así en el vedado. Yo, no te dan de lado, yo, pensando ahora en Panfilongo que me vino a la mente. Te sabe mucha, mucha gente, lo tiene presente Panfilongo que se pone en fase gritando que no hay comida. Y mucha gente ahora está diciendo que en la comisión depuradora hay que incluir a Panfilo, porque él, tú sabes que no, hay quien le calle la boca. El Panfilo se pone en fase, ya tú sabes, él se para en el medio de la calle y grita lo que le sale a él de sus grandes pelotas. Por esa es la boca que tiene el Panfilo, que nadie se la calla. Por esa razón tú sabes, canalla, y mucha gente ahora anda buscando a Panfilo, diciendo que él no tiene que estar hablando ni difamando. Y mucha gente lo quieren a él meter encarcelando. Por esa razón el Panfilango ahora está por allá en Cuba. Nadie le ha ofrecido a él una real ayuda. La gente es dura, la gente camina con los codos. ¿Por qué razón a Panfilo no le ofrecen un poco de plata? Pa' ver si él hace tú sabes, no quiero meterme a decir cosas que no tengo que decir, pero realmente aquí yo tengo que expresarme. Decir que a Panfilo nadie le ha salvado seres. ¿Qué pasa con los cubanos? Mucha gente que dice, oye, sí, el Panfilo es un héroe, no sé qué, que no sé qué, que no sé qué más. Pero al final, nada de plata le han dado a Panfilongo. Y por esa razón, mongo, ¿sabes qué? Yo tengo que decir que tonto no somos. Yo sé que mucha gente tiene plata, mándale un poco de cosas a Panfilongo, en serio. Otro vi. No, hasta ahí me va a gustar la música. Yo, Cela Dwellers, para la gente que no sabe. Ajá. Ajá. Yo, estos son clásicos de rap de los años 90. Este es el 1996. Yo así me pongo en fase improvisarte ahora. Tú sabes que no soy de la comisión depuradora. Yo soy de Cuba, pero mucha gente no lo sabe. Por eso lo tengo que seguir repitiendo seres. Pa' que la gente sepa que yo soy del cerro y que vengo de allá, de La Habana, de la Churra, de donde las calles están llenas de agua y llenas de baches y muchos perros hacen caquita en la calle. Tú sabes que es así, la gente tiene que fijarse en el detalle donde tú caminas, donde pisas. O si no, tú sabes que sin ninguna risa, pisas una plastonga. Tú sabes de caca, perro. Tú sabes que eso no es bueno, pero tú sabes, mucha gente se pone a dar el perro. Cuando ve que un perro se pone en la calle en cuatro patas de fecar, porque es normal, eso pasa en La Habana. Tú sabes que es así también, muchas aguas al bañales corren por el contén de la acera. Es una cosa que no es bella, pero es nuestra ciudad. Y dice ese tipo, yo no sé el apellido leal que él realmente va a restaurar La Habana, pero yo no sé qué de realidad hay en eso. Porque él dice que tiene dinero y que va a poner el progreso, pero no lo veo. Yo me pongo feo porque en La Habana hay muchas casas que se están cayendo. La Habana se está derrumbando, se está cayendo a pedazos poco a poco. Y ese tipo dice que yo me sofoco, pero tengo que sofocarme a seres. Y tú estás en el descaro diciendo, oye, sí, yo voy a arreglar mi. No me formen maná, yo tengo la plata y ahora voy a modernizar La Habana vieja. Pero al final, vieja, tú sabes que estás en tremendo descaro, porque al final nada se ha arreglado. Las casas se siguen cayendo y mucha gente quiere mudarse para pedado, porque dicen que ahí está la sabrosura en las casas buenas de verdad. En La Habana vieja la cosa está de pinga. Mucha gente está viviendo en un cuartico con tremenda apretadera y la barbacoa vieja que ya no sabe cuántos años han estado ahí viviendo, que no resiste más. Y cuando vienen los huracanes, la cosa se pone muy mala. Las casas se inundan porque malecón se desborda y muchas casas se llenan de agua hasta el cuello y la gente sale nadando. No sabe que esa talla es la realidad de la verdad. Por esa razón tengo que seguir freestyleando, diciéndote, echándote la realidad de La Habana, lo que pasa. Por eso no me callo, no.
me sigo dando el berro, diciendo que ese tipo que está encargado de restaurar la Habana vieja está metiendo con la cara, simplemente quiere poner la parte linda de la Habana para los yumas que vienen con sus camaritas a tirar fotos, pero realmente para nosotros qué cojones queda, no queda nada. Y mucha gente todavía grita viva la revolucionada, jugada está apretada y mucha gente está ya sé, no va a ser legas historia. No va a ser legas historia, no va a ser legas historia. Ah.